Gracias, Francis. Amigos, hoy quiero compartir con ustedes la similitud, parecen siameses, la similitud de la problemática de corrupción de España que le costó el gobierno a Mariano Rajoy el viernes, con todos esos casos de corrupción que es imputado, con lo que sucedió aquí en República Dominicana y está sucediendo aquí en República Dominicana. Pero antes de entrar en detalles de ese tema que quiero compartir con ustedes para que le den seguimiento, vamos a escuchar este contacto telefónico que tenemos. Buenos días, ¿quién nos habla? Permiso, permiso. Buenos días. Buena. Sí, buenos Buenas. días. Aló. ¿Quién nos Sí. habla? Francia Cristian de los Hueves. Ah, Cristian, ¿qué está pasando por ahí por los jueves? ¿Cómo están ustedes? Bien, Bien. gracias a Dios. Mira, Francis y Fulvio, es para decirle, con relación al comentario que ustedes hacían sobre la situación actual que, económicamente hablando, aquí mismo no hay trabajo, un desempleo muy fuerte y todo caro, el gas 120 pesos el galón. Donde hay una economía que es por encima de los 30 mil pesos, aquí la gente apenas gana 5 mil y menos de 10 mil pesos. Una situación muy difícil la que lleva este país. Parece ser que estamos silenciados. Los sindicalistas aquí parece que ya no son los sindicalistas de hoy, de ayer, sino los de ahora. La situación está difícil. Y también para recordarte en otros aspectos, las entradas del Águila y esos sectores, así, para que el Oh, sí. ayuntamiento envía No a se su estaba echando. intendencia que le arreglen la entrada, que eso está provocando accidentes. Están muy deterioradas esas entradas del Águila, de muchos sectores aquí, esos paseos. Para Bueno, que ahí usted tome está. carta, Fulvio, que usted es un hombre muy serio. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias a ti gracias, por muchas tomar gracias. nuestro espacio y siempre estar ahí. La gente está sintiendo lo que está padeciendo, Francis. No La hay gente reacción. está reaccionando porque la verdad que están pasando muchas cosas, falta de atención a los barrios, falta de atención a la familia, falta de reivindicaciones sociales, y esto está trayendo como consecuencia diferentes paros a nivel nacional, como este que se va a suscitar aquí en San Francisco de Macorís, un llamado a paro laboral del 12 al 13. Bien, les decía que hoy voy a conversar acerca del tema de la corrupción que le costó el gobierno a Mariano Rajoy, al PP allá en España, y su relación con República Dominicana, porque son casos de corrupción muy, muy, muy parecidos. En primer lugar, este caso que se llamó caso Gürtel, por el nombre del contable. El contable se llama Francisco Correa, y Correa en alemán es Gürtel. Entonces, por eso le pusieron caso Gürtel, porque el contable fue una pieza vital en esta trama de corrupción que pasó en España. Y luego vamos a venir aquí a ver la similitud de lo que está pasando y lo que ha pasado en República Dominicana. Bien, ese caso de corrupción, caso Gürtel, donde se hacía una contabilidad paralela, había otro sistema contable a lo real y se recibía recursos de donde viniera. No importa que fuera de lavado, no importa que fuera de empresas interesadas en ganar licitaciones, como sucedía aquí. Entonces, este caso, que empezó en 1999, ese caso de corrupción, cuando estaba Aznar en el gobierno español. Ahí participaron banqueros, ahí participaron empresarios, ahí participaron expresidentes de zonas autónomas de España y semiautónomas, ahí participaron políticos chiquitos y grandes. El mismo proceso de lo que aquí ha pasado y está pasando. ¿Qué sucede? Conseguir esos contratos, leer a ello en España, con todas las normativas que tiene España, un poco tedioso. Entonces optaron por el soborno. Y ahí empezaron
a similitud de lo que hacía Odebrecht aquí y otros empresarios, no solamente Odebrecht, y empezaron a sobornar a funcionarios que eran vitales para poder aprobar sus obras, donde ellos querían ejecutar sus obras. Y así fueron tejiendo una red de traficantes de influencias, de traficantes de decisiones, estos empresarios políticos y exfuncionarios, de tal manera que solamente sus empresas se encargaban de las mayores obras que se realizaban en España. Mariano Rajoy siempre decía que eso no existía. Luego decía que eran casos aislados. ¿Pero qué sucede? Viene Francisco Correa y le entrega a la fiscalía 80 horas de grabaciones. 80 horas de grabaciones. Y los libros paralelos que él llevaba como contable del PP, que fue durante un tiempo, y también como ex encargado de auditar lo que era el partido financiero de PP, la gente que sabía lo que se estaba moviendo. La justicia pudo dar con él y él entonces colaboró con la justicia y le entrega 80 horas de grabaciones. Observen bien las declaraciones de Rajoy, el presidente de España. Esos son casos, eso no existe. ¿Cuál corrupción? ¿Cuál corrupción? Eso era lo que decía. Luego decía, son casos aislados, son casos aislados. Ahora, esto le ha costado a España, señores, 37 funcionarios y empresarios encarcelados. Tuvieron que repartirse esos 37 casi 307 años de cárcel entre ellos. Y testificaron 300 personas. Entre los que testificaron estuvo Rajoy, el primer presidente que en sus funciones tiene que ir a la justicia a testificar. Y primero decía que cuál corrupción, luego decía que eran casos aislados. Se parece mucho, ¿verdad?, a lo que está Total. Pasando aquí. El caso de que empresarios, banqueros, exministros, gobernadores, funcionarios, políticos, estuvieran involucrados en esta trama de corrupción, también se parece mucho a lo que está pasando aquí. El caso de que empresas sobornaran, también se parece mucho a lo que está pasando aquí. Porque aquí tenemos que la empresa Odebrecht dijo, sí, yo soborné en República Dominicana, 92 millones de dólares. Eso es lo que dice, ¿verdad? Se dice que hay más. Ahora bien, las pruebas que la Fiscalía Dominicana, la Procuraduría Dominicana duró muchísimos días y semanas y meses para embargar las oficinas de Odebrecht aquí. Y las pocas pruebas que pudo recolectar las tiene ahí. ¿Pero qué sucede? También la justicia brasileña le entregó a la justicia dominicana, en presencia del procurador, las pruebas de los delatores, aquellos que por conveniencia con la justicia dijeron todo lo que se movía dentro de esa trama de Odebrecht en el país. Y todas esas pruebas las tienen ahí. Y ya ustedes saben los pronunciamientos del procurador, que no hay suficiente prueba para inculpar al presidente, que no hay suficiente prueba para inculpar a fulano, a Perencejo, a Sutanejo. Y ahí, ya el 6 de junio, Francis, se vence el plazo sí. para presentar esas partes de lo que es este problema de justicia aquí en República Dominicana. ¿Quiénes cayeron en España? Rajoy, como presidente, se le puso la moción de censura que existe como figura jurídica en España. Ya había sido puesto 3 veces bajo este mismo sistema y esta última vez hasta miembros de su mismo partido votaron a favor de combatir la corrupción expulsando
a Mariano Rajoy del gobierno. Todos estos legisladores habían apoyado a Rajoy la semana pasada en asuntos que convenía a España, en asuntos de distribución. Bueno, de eso se trata. Presupuesto, que tú no tengas un Congreso que no está atado. Bueno, eso, de eso se trata. Y es un ejemplo interesantísimo para ponerlo acá, en República Dominicana, que el legislador dominicano cree o entiende que la función se le debe al partido y que cuando se llega se cambia la baraja, que no es para servir al país, sino para seguirse sirviendo. Y esa es la diferencia de España con un criterio, y obviamente, qué demostración de madurez al despedirse del salón ya con el nuevo presidente y el saliente dándose la mano. Claro, mira, Francisco salió Correa. Aquí hay un, como dicen, una matación. Hay que, adiós, hay que, sí, porque sí. Tenemos las leyes, pero no queremos que nos las apliquen. Allá España sigue, el mundo no se ha terminado. Francisco Correa era el empresario, el caso Gürtel, por eso se llama Francisco Correa. Luis Bárcena era el contable del PP. Okay. Él fue el que entregó. Entonces, él desveló la caja B, manipulaciones de contrataciones, 29 acusados y 351 años de pena. De condena dividido entre ellos. Distribuido entre ellos. Ahora, los delitos. Asociación ilícita. Fraude a la administración pública. Está aquí la asociación cohecho, de malhechores. Falsedad de documento, malversación de fondos, prevaricación, blanqueo o lavado. Contusión de funcionarios. Delitos a hacienda, tráfico de influencia, tráfico, delito a la propiedad. Enriquecimiento ilícito. Enriquecimiento ilícito y estafa. Óyeme, pero ¿cuánto se parece? Cualquier parecido es casualidad o es igual. Caja B o contabilidad aparte a la contabilidad. Soborno de empresas para... ¿Y quién era la empresa que tenía todas las obras de importancia del país? Odebrecht. Odebrecht. Ahora, faltan los empresarios. Como dice Martínez Pozo. Que están también detrás de Odebrecht. Dice Martínez Pozo que deben de revisar a los, a los consorciados, faltan los socios del consorcio. Faltan los banqueros también, porque solamente con los banqueros se pueden hacer estos trasiegos de todas estas cantidades aunque la esposa de recursos aunque y dinero. Aunque la esposa de Joao Santana dijo que ella... Desde aquí, de una calle cercana al Palacio Nacional, salía con mochilas que estaban estipuladas para 500 mil dólares. Sí, sí. Y a esa la transportaba a otros puntos. Sí, pero hay bancos de las islas que servían de trasiego con las bancas de aquí. Entonces hay un problema ahí que también debe de darse. Nuestro presidente... Es que todos lo sabemos, pero no lo decimos. Danilo Medina se le fue los frenos en un video donde él dice que iban a regularizar lo que eran las licitaciones en el sistema agrícola para la compra de productos de primera necesidad, importar productos. Y que gracias a ello, ya esos recursos obtenidos de estas licitaciones no iba donde un amiguito del partido que lo cogía, sino que iban a ser reinvertidos a la agricultura. Se delató. Entonces, ese caso de ese video que lo sacaron, Francia, pero se pudo tomar a tiempo y se tiene el video. Producción lo tiene. Yo quiero que Producción me ponga esa partecita donde menciona el presidente mencionando que esos recursos de importación que antes los cogían políticos, funcionarios, amiguitos del PLD, ahora lo iban a usar para integrarlo a lo que es el campo dominicano. Lo que ha seguido, Franci, es ese sistema de... Ahí está el audio. Eso fue lo que nos refería. Vamos a escucharlo. Denos retorno, por favor. Para que se recuerde.
ahí vemos de la misma voz del presidente diciendo lo que sucede con esos recursos de la importación, cerca de 4.000 millones de pesos, que antes lo cogían políticos, funcionarios y amigos del PLD, lo cogían para uso propio. ¿Y qué cosa? ¿Y qué se hizo con eso? Absolutamente nada. Y que ahora se iba a dedicar a caminos vecinales, y tenemos los caminos vecinales todos dañados. Y eso ha seguido, dirigido desde el mismo palacio, que eso es lo que da pena. ¿Y se le han ido de su lado? Óyeme. ¿Siguen siendo fiel a quien le ha permitido todo esto? Porque, óyeme, este Francia. Gobierno está sostenido también en gran parte a la permisibilidad de esos sectores. Antes de irnos, yo quiero que me pongan la partecita del video de Algenis donde le está diciendo a Holguín quiénes iban a buscar recursos allá a la ONSA. Ahí le dice cuáles diputados iban a buscar recursos a la ONSA. Yo quiero que me lo pongan, por favor, esa partecita para concluir el tema de hoy. ¿Quiénes iban a buscar recursos a la ONSA? ¿De dónde salían las órdenes? Salían órdenes directamente desde el Palacio, entregadas por personas del Palacio. Ahí está, la bonita partecita, la partecita, ahí está. José Ramón Peralta daba órdenes, la enviaba a la ONSA para un diputado, para otros diputados, y ahí entonces tenía que entregarle esos recursos. También para síndicos de Santo Domingo Este, Santo Domingo Este, y así ellos dirigían los recursos. ¿Y qué sucede, Francis? Eso sigue sucediendo. Es por eso que no quieren ley de partido, es por eso que no quieren ley electoral, porque el mismo Ministerio de Agricultura se hace, de otro ministerio se hace también, de otras direcciones también se hace, no solamente de era de la ONSA. Eso salió a relucir por el problema que pasa ahí. Pero ahí fueron beneficiados directamente diputados, directamente síndicos en las campañas, y así sucede también con otros, porque desde la presidencia se reparten quienes van a ayudar. Si son 32 senadores, le ponen ministro para ellos, para usar esos recursos, para repartírselo. Y también, si son 200 diputados, también le dan sus tarjetas y le dan su cosa. Bueno. Y así llega. Y ese sentido de corrupción es el que quieren seguir. Ese sentido de corrupción, usando los recursos del pueblo, es el que quieren seguir. Véanse, véanse en España, véanse en esos ojos. Y termino diciendo, ¿y República Dominicana para cuándo? ¿Para cuándo, Fulvio? Bueno, a ustedes, gracias por...